Estas sombras son los colosos que vamos matando. Cada vez que matamos a un coloso se destruye su ídolo, digamos su estatua. El juego tiene historia, pasa que es un tanto extraña. Porque nos han dicho al principio, ¿vale? Al principio nos dijeron que bueno, como habíamos perdido a nuestra amada, ¿vale? Queríamos recuperarla porque, bueno, nuestra esposa o nuestra amada está allí, ¿vale? En esa tumba. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos revivirla, queremos resucitarla. Hemos hablado con los Dimmar o Dormin o algo así, no sé cómo se llaman, que son como dioses, ¿vale? Que son estos que hablan. Que nos han dicho que ningún mortal puede matar a los colosos. Pero con esa espada que tiene sí que se puede. Dice, al matar a estos 16, igual podemos resucitarlo. O sea, resucitarla. Pero ya está. O sea, después de habernos dicho eso al principio, no nos han vuelto a decir mucho más, ¿sabes? Me refiero, lo único que nos han dicho a nivel de historia es, tu siguiente enemigo es... Y ya está. En este caso tenemos que matar a una serpiente y en este caso sí que es un desierto. Pero no sé, de momento, uff, esperemos que el final sea muy bueno y me quede ahí con el culo apretado durante una semana por lo menos. Porque a nivel de historia, a nivel de juego es muy repetitivo, ¿vale? Es como, no sé, igual en su momento era un juego muy innovador, ahora es un juego muy repetitivo, tal cual, ¿eh? Vale, igual que The Last of Us me pareció un juego precioso, ¿vale? A nivel de gráficos, a nivel de historia perfecto, pero a nivel de jugabilidad era una tremenda castaña. La IA era muy mala, a nivel de jugabilidad, pues eso, los controles eran bastante uff, ¿sabes? Y para la historia la del Detroit. Son historias diferentes. ¿Este juego cuántos años tiene? Que también es cierto que este juego es... Voy a buscarlo por aquí, pero tiene mínimo, ¿cuánto? ¿7-8 años? ¿O más? ¿O 10 años? Diré que tiene más de 10 años, diré que sí. A ver si alguien me puede buscar... Uy, va, que me tiro, menos mal que no me puedo tirar. A ver si alguien me dice, gente, cuántos años tiene este juego. Porque este juego salió originalmente en Play 2, si no recuerdo mal. Vale, a ver si me lo decís y eso, y comparamos, porque antiguamente, pues bueno, no se pedía tanto de nada, ¿sabes? Era todo innovador, cualquier cosa, cualquier cosita que se sacara, todo era innovador, todo era algo nuevo, algo sorprendente. Dice, el 18 de octubre de 2005, tiene 15 años el juego. 18 de octubre de 2005, 15 años, claro, hace 15 años esto era súper innovador. Ibas tú aquí con esto, bueno, a ver, estos gráficos no los había, ¿vale? También te digo. Es, vale, resto y imprimir derechita. Y eso, o sea, 15 añazos. Pues en su momento sería súper innovador. Ahora es algo más que repetitivo. Que igual la historia es cojonuda y es... bueno, de hecho me han dicho que la historia es muy buena. ¿Vale? Te queda como muy, muy pensativo, pero claro. ¿Te merece la pena pasarte 8 horas de un lado para otro matando colosos? Que realmente son casi todos iguales y tardas más en averiguar cómo matarlos que en matarlos en sí, ¿sabes? Dice, con la mejora de gráficos se ve bien, pero es lo que dice. Sí, a ver, se ve perfecto, pero es que tampoco tienes mucho que ver, ¿sabes? En plan, bueno, pues... Pues vamos viendo esto para aquí, ¿sabes? Pues poco más, la verdad. ¿Y esto? Ah, mira, ¿y dónde matamos a ese? Pues será para allí, supongo, ¿no? Para allá. A ver si mi caballo le da la gana. Vamos así de aquí. Vamos, caballo, hombre. Es justo detrás nuestra, ¿vale? Sí. Pues sí, justo para ti. A ver si bajamos por aquí, por esta montañita. Y de ojo, en PSO había muchos juegos muy buenos de historia. Sí, sí, obviamente. Pero también buenos de jugabilidad, ¿vale? Porque, por ejemplo, que yo, claro, que tampoco recuerdo muchos juegos ahora mismo así de historia chula. No sé, decime juegos así de historia muy buena de Play 2, por ejemplo. Es que ahora mismo no me acuerdo. Hace muchos años, la verdad. Y yo los jugué en 2013. Yo los jugué, no sé si cuando salió, pero igual un par de años más tarde, ¿sabes? De hecho, tenía por ahí la carcasa de... Sí, tenía la carcasa de la Play 2, pero creo que la tiré. Madre mía, ¿no será un caballo por 4, no? Otro vez. ¡Oh, wow! ¡Ay, mira, otro vez! Vale, es por la izquierda ahora. Dice... Yo, sinceramente, mi juego favorito de mi infancia fue el Sly Cooper. Me suena mucho, pero no sé exactamente de qué es. Metal Gear Solid. Ah, nunca me gustaron los Metal Gear, tío. Lo siento mucho. A mi hermano mayor sí, sí que le gustaban, pero a mí nada. Vale, va a ser detrás de esto. Nunca, fíjate, nunca me llamaron, la verdad. Pero para nada, ¿eh? De hecho, cuando se compró, creo que fue la Play 4. Que se la compró antes que yo. O la Play 3. No sé si fue la Play 3, no recuerdo. Creo que fue la Play 4. Jugó a uno que acaba de salir y es en plan... De castaña, ¿no? Me parecía un eso. No, el caballo está rotísimo, la verdad. El caballo estaba mamadísimo. No se cae, no sé qué. Esa es inmortal, pero bueno. Vale, es por aquí, por la izquierda.
Vale, pero esta cueva, según parece. Venga, pensé ya caballo, la verdad. Voy andando y ahora que me siga él cuando esté aquí delante. ¡Agro! ¡Agro! De hecho, mira, el Fallout 4 me lo dieron. O sea, lo tengo por ahí en una key, así que lo podría tener. El Wasteland, creo que se llama. ¿Cómo tengo la vida? ¿No puedo mirar aquí la vida? No, no puedo mirar aquí la vida. Ya. No pasa nada. Vamos para allá. ¡Ah, vaya! ¿De cuánto vale ese caballo, caramelo? No lo sé, pero me vino gratis. Es un poco... Está muy defectuoso, ¿eh? Te digo que es inmortal, pero... Uf, no compensa, ¿eh? Es bastante... Bastante malardo. ¿Ya has jugado el normal? Sí, sí. De hecho, yo lo jugué en su momento hace... Pues no sé, mínimo... Pues, si salió hace 15 años, lo jugaría hace 12, 13 años, ¿sabes? ¿Eh? Y hay muchas cosas que no me acuerdo y no recuerdo siquiera si me lo llegué a pasar. Es que ni me acuerdo. Hace 15 años... No me acuerdo. No tengo ni idea. Hay muchos colosos que sí que me suenan. Más o menos sé lo que había que hacer y tal, pero no tengo ni idea. De hecho, me he pasado algunos que he dicho, hostia, esto lo jugué. Y luego he dicho, hostia, pues este sí lo he jugado. Y era uno superior al de antes, ¿sabes? Mira, pues va a ser aquí. La serpiente aquí, cojonera. A ver. Me lo he dicho, descubrí cómo matarla. Matamos, volvemos a casa. Seguimos. Vale. Puede ser que nos tengamos que subir a estas piedrecitas. Puede ser, ¿eh? Pues nos acercamos a este pilar grande, entonces. ¿Por qué no vas con el caballo? Porque el caballo es una pedazo de castaña que te cagas. Tal cual. O sea, es muy, uf, muy ortopédico el caballo. Estoy andando, la verdad. Ha tardado un pelín más, pero me da igual. O sea, es que luego me estresa mucho el caballo. Ah, digo, aquí no es, qué raro. Ah, qué más esta serpiente. Es exactamente igual que la de agua. Tal cual, es igual que la anguila. Le ha puesto un cuerno por delante y ya está. Vale, vamos a ver qué es lo que hace. Vale, se entierra. Vale, viene por aquí. Ya creo que sé que lo tengo que hacer. Mira, ya creo que sé que lo tengo que hacer. Creo que tengo que hacer que se choque contra esto. Ah, pues no. ¡Ahí va! Me mata. ¡Ahí va! What the fuck? Ay, si no, perdón, me confundí un botón. Pues pensaba que se tenía que chocar contra esto, pero... Pues puede ser que no. ¡Puede ser que no, primo! O sí, yo creo que sí. ¿Dónde están los pilarcitos esos pequeñitos? Ven aquí, Agro. ¡Agro! Allí. Creo que sí, que tenemos que hacer que se choque o algo. Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. ¡Ah! Ya he visto los puntos. ¡Corre, corre, corre! O sea, tío, me matan y no me entero, tío. O sea, me acaban de matar hoy dos veces. Las únicas dos veces que me han matado en el juego. Pues muy bien, la verdad. Muy bien, vamos a saltar esto. O sea, me matan, lo digo, me matan y no me entero. O sea, es que no sé, es como que muy raro. Si realmente que he hecho lo mismo que antes. O peor, porque antes lo he esquivado. De hecho, vamos a subirnos aquí a ver si se choca. No, tiene mucha pita, también te digo. ¡Hola! Estoy aquí, soy un jabalí indefenso. No puedo subirme aquí, vale. A ver. Ah, pues sí. Pues... Muy bien, la verdad. No sé qué tal vida siquiera, ¿no? ¿No? Porque entonces habría aparecido ahí. Mira el caballo. ¡Agro! Viene para acá, sí. Si se va contra esto, nada, si encima lo esquiva, yo no entiendo. Agárrate. A ver. Si el punto débil está en su espalda,
Y si me agarro, me mata porque me mete dentro de la arena, que no tiene mucha lógica, también te digo, la verdad, porque yo qué sé. Cuando ella va abriendo por delante, no va en línea recta, va pegando tumbos, por lo que la arena va apartando, la verdad. Sí, lo tenemos que tener en el caballo. No sé, un poco. Pues tenemos que hacer que se toque con tantas cosas que se quede atontada, ¿sabes? Vale, pues vamos a buscar otra piedrita. Aquí. Aquí, vale, he visto una. Vale, supongo que sea con estas piedritas. ¿Dónde estaba la piedra? ¿Dónde estaba la piedra? ¿Dónde estaba la piedra? ¡Esquívala, esquívala, esquívala! ¡Ahí va! Me pasa mucho miedo, también te digo. Es muy fea, ¿eh? Es muy fea, la verdad. Ahí tenemos otra piedrita. Así que, claro, ¿cómo coño voy mirando hacia...? No sé. ¿Dónde está? La tengo detrás mía. ¡Hostias! ¡Corre, corre, corre, mi hijo, corre! ¡Ventalla, ventalla, ventalla, ventalla! ¡Ventalla! ¡Ole, torito! ¡Ole! ¡Ole! Corre más que yo, ¿eh? ¡Vamos, agro, vamos! ¡Hostias! ¿Está chocado? No. ¡Ah! ¡Corre! ¡Hostia, está como estoy, tú! Vale, tu pierna podrá. Sí, eso significa que me coja el caballo. Tus piernas no podrán alejarte del peligro. Pero, ¿cómo cojones hago esto, tío? Me va a pegar en todos los ojos. A la izquierda. ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Mamá! Vale, pégale ahí, pégale ahí. Vale, ahora, ahora, corre, corre. Vale. Igual tengo que hacer eso, pero es que tengo que timear muy bien las cosas, ¿no? Creo. Ahí otra vez, ¿vale? Vamos a la vuelta. Venga, más en línea recta. Es que, no, es que directamente me ponen la vista hacia atrás, ¿sabes? ¿Eh? Solo con estas piedras. Vale, vamos a ir ahora hacia otro adelante. Vale, por aquí ya. Ahora sí. ¿Está chocado? No, tío. ¿Te tengo que pegar justo en la... En la esto, en la barbilla o algo? Tengo aquí justo, vale, aquí está la piedra esta. Se ha chocado una vez, ¿vale? Mira, hay una piedra aquí, vale. No tengo idea, la verdad. Es que estoy tratando de hacer que se coque con las columnas, pero es que las esquiva todas. O sea, menos las chiquititas que realmente no hacen nada. ¡Corre, corre, caballo, corre! Nada, que ve, pero ahora lo pasa por debajo de esa. Ver si voy contra esta. Puta los ojos, pero sí lo que hago. ¿Y después de los ojos qué hago? ¿Que ataque a la piedra gorda o qué? Supongo que sí. Hasta aquí tú. No me mata aquí, ¿no? Sí, sí que me mata aquí. Me tengo que apuntar a los ojos. Vámonos. Vale, pues después de eso. Que no la, ya le disparaba la especie en el ojo y no ha pasado nada, relativamente.
¿Dónde estás? Aquí viene. Vale. No le he pegado. Tampoco le he pegado. No le he pegado. Tampoco. No sé, tío. Vale. Vamos, creo que se llama lo que tenemos que hacer. Venga. Vale, ese caballo va solo, ¿vale? Vale. Vamos, vamos, vamos. Ahora, ahora sí. ¿En serio solo toca? Corre, tira para allá. Se me ha quedado pillado el arco, tío, no me lo creo. Corre, 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 corre. Me cago en la pared, en serio. Cógete esto. Corre, mijo, corre. Nah, no va a tiempo, tío. ¡Acaba con el perro! ¡Acaba con él! Vale. Vale, de una creo que lo vamos a quitar media vida. Sí, lo vamos a quitar de una media vida. Si quitamos un plin más. Ya está, ahora sí. Corre, corre, corre. ¡Uah! Vale, no pasa nada. ¡Caballo! ¡Agro! ¡Vamos, agro! ¿Quieres montarte, imbécil? Se ha quedado pillado. ¡Vamos, hombre! Pues a ver, te digo la verdad. Tenía mucho más lógica, no voy a engañarte. Tenía mucho más lógica que hiciera estrellarlo contra los muros estos. No voy a engañarte. Porque eso de dispararle a los ojos, poniéndose delante de él. ¿Sabéis? Hostia, no, ese no es, perdón. Ahí está. Vale, pues este es bastante fácil también. Lo he dicho, hemos estado más en descubrir cómo es. Vamos a bajar un poco la intensidad. Vale, un pelín menos. ¡Ahora! ¡Enchúfale! Vale, vale, sí, el caballo va solo, perfecto. Espérate, que ahora vamos súper rápido, ¿sabes? ¡Ahora! ¡Chúfale, agro! Ya, todo bien, ahora sí, vale. ¡Hostias! ¡Hola, mijo! ¡Ahí va! ¡Casi, amigo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, perro! Para que veáis que estoy jugando así, ¿eh? Que con una mano estoy presionando el arco y con la otra estoy apuntando, vaya. Vamos, venga, venga. Nada, nada más que hacer chocarse, tío. Va a parar un poco la velocidad. Ahora. Ahora sí, ahora. Tira, 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 agro, tira, tira, tira. Es que no sé, parece que no nos alcanza. Vamos a ir por el medio, a ver si acaso, ¿vale? Vale, bajamos un pelín. Ah, no, no, sube, sube, que está aquí ya, vale. Vamos. Vale, no hemos pegado contra eso. Ahora sí. Le he pegado, perfecto. Más extraño. Dale, agro, dale, dale. Perfecto, muchas gracias, agro. La verdad es que un detalle, la verdad. Otra vez el caballo. Oh. No, sube. ¡Vamos! ¡Tira ya, hombre! Está arriba del todo, lo que veo, ¿no? Sí. Joder. Venga, chufle ya con la escopeta esta, o que sea. Vale, le hemos quitado. Sí, le damos 4 y lo matamos, ¿eh? Sí, venga, 3 más.
Venga, dos más. No me lo creo, no. No me lo creo, pégale otra más, vamos. ¿Cómo te llames? Uno, guau, vamos a dar más, tío. Otra vez. Ahora ya está. Vale, ya. No, la verdad es que el agro es una máquina, tú. El caballo es una bestialidad. No sé cómo no me la han robado ya, la verdad, con todo lo bueno que es. Si apenas se chocan con las cosas, tú te crees, la porrazo que ha pegado. Dice, agro, el mejor caballo yegu de la historia. Totalmente muy listo, la verdad es que es muy listo. Este se llama Wander. Wander, pues es que no se dice en ningún momento. Supongo que dirán al final. ¿Alguna revelación así y tal? Yo creo que no. Vale, este es el número 10. El coloso número 10. Creo que sí. Pero me ha hecho mucha gracia el caballo, ¿eh? En plan, me ha tirado contra eso. Me ha tirado de hecho para atrás. Se ha chocado contra eso. Me ha vuelto a tirar a mí. Me cago en la broma que te parió. A tomar por saco. Vale, llevamos más de, obviamente más de la mitad. Nos queda ya poco, por así decirlo.